En el vídeo anterior nos acercamos al concepto de frecuencia natural. Observamos el número de veces que una estructura como esta oscila en un cierto periodo de tiempo, pero no nos paramos a ver cómo evoluciona la amplitud de dichas oscilaciones. Sin embargo, sabemos por experiencia propia que cuando desplazamos una estructura como esta de su posición de equilibrio, la amplitud del movimiento irá reduciéndose de forma progresiva hasta alcanzar de nuevo el reposo. Este fenómeno presente en todo tipo de sistemas y en el que nos centraremos en esta ocasión, recibe el nombre de amortiguamiento, y es otra de las propiedades de una estructura que necesitamos conocer para poder caracterizarla dinámicamente. En el vídeo anterior, Estudiábamos este sistema formado por una masa M que oscila horizontalmente y que está unida a un muelle de constante elástica K. En este caso, además del muelle, vamos a considerar que la masa está unida también a otro elemento que va a producir una fuerza proporcional a la velocidad a través de una constante C que vamos a denominar constante de amortiguamiento. Si esto es así, nuestra masa estará ahora sometida a las fuerzas externas, a las fuerzas de inercia, f y dt, que son iguales al producto de la masa por su aceleración, a las fuerzas elásticas, fk de t, iguales al producto de la constante k por el desplazamiento de la masa, y ahora también a unas fuerzas de amortiguamiento que vamos a llamar F sub C de T, que son iguales al producto de la constante de amortiguamiento C por la velocidad de la masa. Al dibujar este esquema hemos considerado que tanto el desplazamiento como la velocidad como la aceleración son positivas. Pero aún así el resultado que vamos a obtener es completamente general. Podemos ahora... Llegar entonces a la ecuación de movimiento de la masa haciendo el equilibrio de las fuerzas. Podemos decir entonces que las fuerzas de inercia más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza elástica es igual a las fuerzas externas. Vamos a considerar ahora que nuestra masa está en vibración libre, es decir, que las fuerzas externas son igual a cero. Vamos también a dividir toda la ecuación entre la masa. Podemos escribir entonces que u dos puntos de t más c partido por m por la velocidad. Y a la hora de escribir k partido por m, vamos a recordar que la frecuencia natural de un sistema es igual a la raíz de k partido por m. Lo que implica que k partido por m será igual a la frecuencia natural al cuadrado. Más la frecuencia natural al cuadrado por vt igual a 0 dado que estamos en vibración libre. Para resolver esta ecuación, podemos probar una solución del tipo u de t igual a una amplitud u por e elevado a rt. Ya que sabemos que en función de que r sea real o compleja, tendremos una ecuación que será oscilante o no, como podremos ver después. Dado que tenemos la primera y la segunda derivada de u, vamos a calcularla. La primera derivada de u respecto de t será igual a R por U por E elevado a RT y la segunda derivada de U respecto de T será igual a R al cuadrado por U por E elevado a RT si sustituimos en la ecuación anterior podremos escribir que R cuadrado por U por E elevado a RT más C partido por M por R por U por elevado a RT más la frecuencia natural al cuadrado por U por elevado a RT es igual a cero. Si sacamos U y el elevado a RT factor común, podremos escribir que R cuadrado más C partido por M por R, más la frecuencia natural al cuadrado, todo ello multiplicado por U y por E elevado a RT, es igual a cero. Para que esta ecuación se verifique, tendrá que cumplirse que lo que está entre paréntesis debe ser igual a cero para todo T, con lo que la ecuación que tenemos que resolver es... Precisamente r cuadrado más c partido por m por r más la frecuencia natural al cuadrado igual a cero. Podemos ver que esto no es más que una ecuación de segundo grado en R. Podemos obtener entonces de forma clásica la solución escribiendo que r será igual a menos b más menos. La raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A, que en este caso vale 1, y por C, que es la frecuencia natural al cuadrado, todo ello partido por 2A, partido por 2, que lo podemos reordenar como menos C partido por 2M más menos la raíz cuadrada y metiendo el 2 dentro de la raíz podemos escribir C partido por 2m al cuadrado menos la frecuencia natural al cuadrado como podemos ver de lo que tenemos en el radicando la naturaleza de la solución dependerá del valor de C dado que si C partido por 2m es mayor o igual que la frecuencia natural, tendremos que el radicando será positivo y por lo tanto r será un número real. Sin embargo, si c partido por 2m es menor que la frecuencia natural, entonces el radicando será negativo y r será un número complejo. Empecemos por el caso más sencillo, en el que C partido por 2M es igual a la frecuencia natural. En este caso, podemos despejar y decir que C, que vamos a llamar en este caso como amortiguamiento crítico, será igual a dos veces la masa por la frecuencia natural. Si C partido por 2M es igual a la frecuencia natural, el valor de la raíz será cero. Y por lo tanto, podemos escribir que R es igual a menos c partido por 2. Si recordamos ahora que habíamos dicho que la solución era del tipo U de T igual a U por E elevado a rt y sustituimos r por el valor. En el caso de que el amortiguamiento sea el amortiguamiento crítico, tenemos que esto es igual a u por e elevado a menos c partido por 2m y por t. Como vemos, esto corresponde a una función exponencial con exponente negativo y real. Si hacemos un esquema de cómo variaría en este caso U con el tiempo, tendríamos que empezando por U mayúsculo para t igual a cero, el sistema disminuiría su desplazamiento de forma asintótica hasta llegar a cero, pero sin oscilar. Y esto es lo que caracteriza al amortiguamiento crítico. Antes de continuar, resulta útil cuantificar el amortiguamiento del sistema a través de un factor que vamos a denominar factor de amortiguamiento, que relaciona el amortiguamiento del sistema y el valor de su amortiguamiento crítico. Es decir, que será igual a C partido por dos veces su masa y su frecuencia natural. A partir de aquí podemos volver a escribir la ecuación de movimiento de la masa como su aceleración más aquí teníamos C partido por M, que lo podemos entonces sustituir por dos veces el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, es decir, dos veces chi por la frecuencia natural por un punto más la frecuencia natural al cuadrado por VT igual a 0. Esta es la expresión más común de la ecuación de movimiento de un sistema de un grado de libertad amortiguado. Si continuamos ahora desarrollando la expresión de R, podemos ver que podemos escribir R como. En primer lugar vamos a multiplicar este término por omega natural y para no cambiarlo, lo vamos a dividir también por omega natural. Entonces podemos escribir menos C partido por 2m omega natural por omega natural más menos. Y aquí vamos a sacar omega natural al cuadrado, factor común. Con lo que tendríamos fuera de la raíz omega natural y luego raíz de C partido por 2m. Omega natural al cuadrado menos 1. Sustituyendo aquí y aquí, C partido por 2m omega natural por el factor de amortiguamiento chi, tenemos que podemos escribir esto como menos chi por la frecuencia natural más menos la frecuencia natural por la raíz de chi al cuadrado menos 1. Ahora bien, el caso que nos va a interesar a partir de aquí es aquel en el que el amortiguamiento es inferior al amortiguamiento crítico, es decir, aquel en el que el factor de amortiguamiento chi va a ser menor que la unidad. En tal caso, chi al cuadrado menos 1 será menor que 0, lo que significa que tendremos la raíz de un número negativo. Será mejor entonces que escribamos R como menos chi por la frecuencia natural más menos la frecuencia natural por menos 1 por 1 menos chi al cuadrado. Y sabiendo que la raíz de menos 1 es la partícula imaginaria i, podemos escribir r como menos chi por la frecuencia natural, más menos i por la frecuencia natural por la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Donde ahora para factores de amortiguamiento menores que 1, la raíz de 1 menos chi al cuadrado será un número real. Recordemos ahora entonces que habíamos visto que la solución era de tipo u de t igual a u por e elevado a rt. Tenemos ahora dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Con lo que tenemos que escribir que esto es igual a u por e elevado a menos chi por la frecuencia natural más i por la frecuencia natural y la raíz de 1 menos chi al cuadrado más e, perdón, todo esto multiplicado por t más e elevado a la otra solución de r que es menos chi por la frecuencia natural menos y por la frecuencia natural y la raíz de 1 menos chi al cuadrado, todo ello multiplicado por t. Recordando la fórmula de Euler, que dice que e elevado a x es igual al coseno de x más i por el seno de x, y sacando factor común e elevado a menos chi omega nt podemos escribir la expresión del desplazamiento como u por e elevado a menos chi omega n t y por el coseno de omega n por la raíz de 1 menos chi al cuadrado y por t. Donde podemos ver claramente que omega n por la raíz de 1 menos chi al cuadrado Representa una frecuencia de vibración que vamos a denominar omega sub D. Y que además, como es el producto de la frecuencia natural no amortiguada por un término que va a ser menor que 1, podemos decir que es menor que la frecuencia natural. Es decir, que el hecho de introducir amortiguamiento en el sistema produce que éste oscile más lentamente. Podemos entonces escribir definitivamente la expresión del desplazamiento como U por e elevado a menos chi omega nt por el coseno de omega d por t. Como podemos ver, nuestra solución está compuesta de dos partes. Tenemos un término oscilante, el coseno, que está modulado por otro término que representa el amortiguamiento del sistema a través de de una disminución progresiva de la amplitud del desplazamiento. Podemos entonces representar esta solución final en función del tiempo teniendo en cuenta primero esta función exponencial negativa que modula la amplitud elevado a menos chi omega nt y representando la función oscilante coseno de omega t, de forma que se irá reduciendo progresivamente. Esta sería la solución que representa la respuesta de un sistema amortiguado de un grado de libertad en vibración libre. Para ilustrar lo que acabamos de ver y ver si el modelo que hemos planteado se corresponde con la realidad, vamos a estudiar cómo se amortigua nuestra estructura. En la práctica anterior necesitábamos medir solamente la frecuencia natural de la estructura, para lo que contábamos el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Eso lo podíamos hacer de manera visual fácilmente, pero ahora si queremos estudiar el amortiguamiento necesitamos registrar de forma más precisa el desplazamiento de la masa. Para ello vamos a necesitar un sistema de adquisición de datos que nos va a permitir medir y registrar una magnitud determinada relacionada con el movimiento. En este caso vamos a medir la aceleración. Para ello vamos a utilizar en primer lugar un sensor, en este caso un acelerómetro como este. Para alimentarlo adecuadamente vamos a utilizar una fuente de tensión como esta. Ahora bien, este acelerómetro produce una señal analógica que necesitamos convertir a una señal digital para que pueda ser entendida por el ordenador que vamos a utilizar para analizar la señal. Esa tarea de convertir la señal de analógica a digital será realizada por un hardware de adquisición de datos. Para conectar todos los elementos entre sí, vamos a utilizar una protoboard. Ahora bien, en la parte de teoría, obtuvimos la respuesta del sistema en términos de su desplazamiento. Pero como acabamos de ver, vamos a obtener los resultados en aceleraciones. Sin embargo, si derivamos dos veces esta expresión respecto del tiempo, podemos obtener de forma sencilla la aceleración como una constante a por e elevado a menos chi omega nt y por el coseno de omega de por t más φ, donde φ es simplemente un cierto desfase. Lo importante aquí es ver que la solución en aceleraciones tiene exactamente la misma estructura que la solución en desplazamiento, es decir, un término oscilante que está modulado por una exponencial negativa que representa el amortiguamiento del sistema. Desplacemos entonces la masa de su posición de equilibrio. Y registremos los desplazamientos que sufre la estructura para poder así estudiar su amortiguamiento. Esta es la respuesta en aceleraciones que hemos obtenido. Se puede apreciar claramente cómo la señal decae de manera progresiva siguiendo una función aproximadamente exponencial. Si ajustamos la envolvente de esta señal a una exponencial del tipo e elevado a menos chi omega n por t, como habíamos visto en la parte de teoría, y conociendo la frecuencia natural del sistema, en este caso 2,475 Hz, podemos ver que la curva corresponde a un sistema con un factor de amortiguamiento chi de 0,0031, es decir, un 0,31% del crítico. Como vemos, se trata de un sistema con muy poco amortiguamiento. Para comparar la respuesta teórica con la respuesta que hemos obtenido experimentalmente, podemos sobreponer a los resultados experimentales una función del tipo e elevado a menos chi omega n por t por el coseno de la frecuencia natural amortiguada y por el tiempo. Aquí tenemos un detalle más cercano, donde en azul tenemos la respuesta del sistema obtenida experimentalmente y en verde sobre ella la respuesta teórica utilizando la expresión que habíamos visto en la parte de teoría. Como podemos observar, el acuerdo entre ambas es extraordinariamente bueno, por lo que al menos en este caso podemos dar por válido el modelo de amortiguamiento planteado que hemos visto a lo largo de este vídeo. En este vídeo nos hemos acercado al concepto de amortiguamiento. Hemos planteado un modelo concreto, el de amortiguamiento viscoso. Y luego hemos visto que puede reproducir la realidad. Nos hemos quedado en un sistema de un solo grado de libertad y con un modelo concreto. Nos quedan todavía muchos conceptos de dinámica estructural que ver, pero los veremos en futuros vídeos. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.